Colegio San José de Hijas de Jesús. Vamos a conocer este año cómo van disfrazados los más pequeños y algunas de las madres. Estamos con Eva Martín, que es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco de qué vais este año disfrazados. A ver, este año el colegio para las jornadas culturales, el tema que ha utilizado es el turismo sostenible. Y bueno, el disfraz de este año, pues se ha reflejado el turismo de Medina. Entonces, ahora en el desfile salen los niños de infantil y primer ciclo de primaria y pues van disfrazados pues de monumentos de Medina, el castillo, también hay niños que van del escudo, de la reina y del rey, de los reyes católicos. Y bueno, pues luego también se ha querido representar pues la letra de cambio y bueno, pues ese es principalmente. Sí, bueno, aquí vemos la letra de cambio. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, cuéntanos un poco, ¿tú te has preparado este disfraz o no? Bueno, no he sido yo. Yo hoy le he sacado yo, pero ha sido una compañera, que se lo ha currado mucho. ¿Cuánto tiempo preparando esto? Pues una semanita, sí. Una semanita ha sido. ¿Pesa mucho o no? No, un poquillo no, solo. Es cartón un poco. Y no es mucho lo que pesa. Más que nada es un poco pues, lo complicado que es moverte con él, ¿no? Sí, te vas chocando, no calculas hasta dónde llegas y te vas chocando. La letra de cambio. La letra de cambio. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, el escudo de Medina, ¿no? El escudo, sí. ¿Cuánto tiempo trabajando en hacer el escudo? Pues el escudo es el que menos tiempo ha llevado. A lo mejor, pues no sé, 20 minutos, una hora, esto no lleva mucho trabajo. ¿Habéis hecho en una hora el desfile? Ya está. No, el escudo, sí. Llevan otros más trabajo, más horas, el de reina lleva un poquito más de tiempo, o el castillo también. O sea, ¿vais de reinas? Van de reina Isabel la Católica y de Fernando el Católico. Bueno. Quizás el que más trabajo, la corona que más trabajo ha llevado ha sido la de Fernando el Católico, que es la más elaborada. Y el traje de reina, que tiene mucha joya. Mucha joya, ¿no? Oye, ¿cuántos alumnos participan en este desfile? 170 aproximadamente, sí, unos o más, sí. ¿Y ha sido complicado el preparar, confeccionar todos los trabajos, todo lo que va a ser el desfile o no? Claro, hemos hecho talleres, desde LAMPAS propuso hacer talleres para los padres y los alumnos que quisieran salir y en las clases los profesores se han encargado también de elaborar parte de cada traje. ¿Los niños contentos con salir con este traje o no? Sí, están muy ilusionados, disfrutan mucho este día y sí que están muy contentos.